Buenas gente, cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo video. Hoy más o menos, hoy no voy a compartirles nada eh, relacionado con un framework o automatización de pruebas. Más bien quería hablar un poco sobre el perfil eh, del automatizador de pruebas y lo que yo considero que hace un buen ingeniero de pruebas, ¿listo? Primero, eh, digamos que es difícil encontrar buenos ingenieros eh, de automatización de pruebas. Digamos que cuando estaba trabajando anteriormente, en mi, bueno, cuando estaba en mi anterior compañía, me tocaba entrevistar mucha, mucha gente y realmente no encontraba lo que realmente yo estaba buscando. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque, como les digo, es un, es un perfil bastante eh, diferente a los demás. ¿Por qué? Porque tienes una persona que eh, tiene que tener unos amplios conocimientos en calidad, de calidad, y unos buenos conocimientos en desarrollo. ¿Listo? ¿Y qué pasa? La gente que tiene muy buenos conocimientos de desarrollo no les gusta hacer pruebas y los que les gusta hacer pruebas no les gusta desarrollar. ¿Listo? Partiendo de ahí, es, es una de las primeras cosas que sucede. Pero ¿qué pasa cuando, eh, digamos, uno de esos dos lados se quiere mover hacia el punto central, por decirlo así? Vengo de, de, la, de hacer pruebas de manuales y me quiero mover a, a hacer pruebas automatizadas o soy desarrollador y me quiero mover hacer pruebas automatizadas. Entonces, esos son los dos tipos de personas que me he encontrado actualmente en lo que he visto, en lo que he trabajado. Y vamos a, voy a contarles algunos puntos de, de, de ambos mundos, eh, las falencias que he visto y claramente pues poder dar algunos consejos si es que alguno de los que está viendo el video viene de alguno de los dos lados. ¿Listo? Entonces... Eh, hablemos primero de la persona que sabe mucho de calidad. ¿listo? Entonces, tenemos la persona que viene a hacer pruebas manuales, pero no tiene ni idea de cómo desarrollar. El problema acá es cuando eh, comienzan a hacer scripts, ¿listo? Ah, que va a montar un framework y comienzan a hacer un código que no es sensible, eh, casos de prueba que fallan eh, de forma constante, eh, falsos positivos, eh, muchas cosas de ese tipo. Eh, que hace que de alguna manera se pierda la confianza acerca del framework. O sea, cuando comienzo a ver muchos casos fallidos y, y le dicen, venga, ¿y por qué falló eso? No, no, es que tenía un errorcito en el script, ¿listo? Entonces comienzan a decir, ah, pero es que esos tests siempre fallan. Entonces lo que va a pasar es que la gente va a comenzar a perder la confianza y siempre que fa eh, falle algún eh, test, van a decir, no, es que de pronto es el script, ¿listo? Entonces es, es un problema grave, ¿listo? De ahí. Eh, y digamos que otra cosa es no está mal para mí o sea nadie no se ha aprendido y no está mal que uno comienza a escribir el código espagueti a mí me pasó cuando yo me moví a hacer pruebas automatizadas mis scripts eh, no eran lo más prolijos eh, pero nada o sea tenía que aprender no el problema es cuando después de cinco años tú sigues escribiendo el mismo código sí que tu código no ha evolucionado porque tú no has querido porque seguís haciendo los mismos scripts scripts de la de la misma manera y no buscas no, sí, no ayuda con otras personas. Tú tienes a los desarrolladores para hablar con ellos, para pedirles consejos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, el problema no es escribir pues, código espagueti, sino que después de cinco años lo sigas haciendo, que no evoluciones. En ambos lados es el mismo, el mismo concepto. No es en, en que les falte alguna cosa, sino que, o sea, que les falte, pero no miren más allá o que no vayan hacia... El complemento, o no complementen lo que les hace falta. Ese es, ese es el problema, nada más. ¿Listo? Ahora bien, tenemos eh, la persona que viene de desarrollo a hacer pruebas eh, automatizadas. Tiene muy buenos conceptos de desarrollo, hace muy buenos scripts en términos de, de desarrollo, ¿no? Pero le falta el concepto de las pruebas. Y eh, aquí, un, para mí, un problema bastante grande porque puede que usted haga un muy buen script, pero puede que no esté haciendo una, buena, una muy buena prueba. Y ya les voy a explicar cómo es esto. Les voy a poner un ejemplo muy claro que me pasó. Y es que un día estaba revisando, esa persona venía de desarrollo, y un día estaba revisando un pull request que esa persona había creado. Cuando estaba revisando, miré que dos escenarios estaban compartiendo un mismo contexto. ¿sí? Una variable llamada contexto donde el primer escenario la creaba, cierto, finalizaba ese escenario y el segundo escenario la consumía. ¿Qué pasaba? Pues que ese escenario estaba independiente del, del primer escenario, o sea, no se podía ejecutar el segundo escenario si no se ejecutaba el primero. Listo, claramente acá hay una dependencia y estaban rompiendo eh, el principio führer. Es fast, independent, repeatable, se validate y Timely. Listo, entonces estaba haciendo que los test no fueran eh, independientes. Por lo tanto, estaba rompiendo ese principio. Unos principios básicos que todos debemos conocer, ¿no? A nivel, si bien una persona de calidad los conoce, pero esa persona no los conocía. Entonces, cuando comenzamos a hablar, eh, entonces claramente yo le creé el comentario y la persona me dijo, me, me dio una respuesta, o sea, la respuesta de la persona para esto fue que, que no miraba mucho sentido de crear un contexto que, eh, o sea, de crear dos contextos por cada escenario, porque al crear uno podía usarlo en ambos. ¿Listo? Y estaba pensando en un tema más bien de performance. Es decir, que estaba sacrificando la calidad de la prueba como tal, ¿cierto?, en pro de performance a nivel de código. Entonces, eso está mal, porque vas a comenzar a, eh, a crear cosas dependientes, eh, estás afectando como tal. Las ejecuciones que se van a hacer posteriormente y claramente van a haber problemas más adelante. ¿Listo? Entonces, ahí, al no tener claro todos esos conceptos de calidad, estaba eh, afectando, como tal, eh, en, en sí mismo, la calidad del software, ¿sí o no? Porque no está haciendo un buen script que probara las cosas bien. Y también pasa eso, que a veces, eh, como, no, como que hacen simplemente lo que dice el script como tal como que ah toca automatizar esto y, y lo automatizan tal cual como como, como está pero no se hacen la pregunta hey si estoy validando lo que realmente se debe validar eh, será que si le agregó otra validación para hacer esto no tienen como esa chispita ahí que tienen los los los, eh, los que vienen de calidad que pues, pucha se comienzan a preguntar en qué, qué pasa si hago esto uy qué pasa si hago esto sí y pueden hacer mejores scripts mejores validaciones eso entonces en ambos lados, como les dije, si no se evoluciona puede ser peligroso para la carrera. ¿Listo? Ahora, otro punto es el de, el de cuando las personas se encasillan solamente a automatizar pruebas y ya. Los ingenieros de automatización de pruebas solamente automatizan pruebas. Digamos que para mí no, no debería ser así. Para mí, nosotros deberíamos eh, ser capaces de crear mocks, revisar pruebas unitarias. Desde el principio, desde el principio eh, poder revisar los pull requests. Y por qué no, eh, al tener conocimientos de programación, poder darle consejo a los desarrolladores para escribir código y calidad. Si tú cuidas el código desde, que se saca, eh, desde el inicio del, del, del pull request, donde se crea todo el código, de ahí para arriba tú vas a mejorar la calidad. Porque estás atacando desde el punto raíz, que ¿dónde se unen los box? Pues en el código, pues atácalo directamente ahí. ¿Listo? Entonces... Eh, poder llegar, imagínense ese nivel donde usted llega a revisar código y pueda eh, aplicar la calidad directamente en el código. Eh, estarías haciendo análisis de código estático, ¿no? Estaría, estaría buenísimo eso. ¿Listo? Eh, ¿Qué más? Digamos que algo también que, que he visto es que, si bien esta carrera eh, o este, este, eh, este rol es bastante complejo de, de encontrar, también encontraba mucho ego en las personas. Eh, algunos como que, mejor dicho, eh, se creen, no sé, se creen más que los demás. Y eso está mal, ¿sí o no? Hay algunos que si les pides eh, probar un boc manualmente es como si les echaras, mejor dicho, la madre y les estuvieras insultando. Y para mí, o sea, eh, uno debería ser multidisciplinario, ¿sí? ah, me toca, y no digo que todo el tiempo están haciendo pruebas manuales, porque claramente tu perfil es ser eh, automatizador de pruebas, pero si en el equipo necesitan tu ayuda para hacer eso, si el, y, si el cuba funcional se quedó sin tiempo y necesitan recursos, pues, parce, tú tienes eh, los conocimientos para hacer testing manual, conoces de calidad, colabore a tu equipo, ayuda a tu equipo. Finalmente, ese es, ese es el rol de lo creo que ahorita en los equipos, Agile es ese equipo multidisciplinario, ¿no? Que cada uno puede rotarse, hacer diferentes cosas. Y ahí está un buen punto para que podamos ayudar a nuestros equipos. No nos sesguemos o no nos cerremos solamente. Ah, yo soy automation, entonces yo no... Sí, para mí eso no, no debería suceder en ninguna organización. He visto muchas personas así. Así que no. si lo están haciendo, no lo hagan. Es, es malísimo, es malísimo. Y nada, otra cosa es... Eh, sí, volviendo un poco a. Quería hacer énfasis también a eso de los mocks. Eh, digamos que colaboren a su equipo en lo que ustedes más puedan. Eh, aprendan como tal a programar. No sé, creo que no sé si ya lo nombré, pero eh, no es solamente aprender Selenium y una herramienta y no sé más. Que a veces, ah, toca hacer pruebas API. Ay, no sé hacer, no sé hacer pruebas API. ¿Qué es eso? No, aprendan. Mi consejo es que se enfoquen más en aprender como tal un lenguaje de programación. A aprender la programación en general, ¿cierto? Y vayan aprendiendo uno que otro framework y, y ya. Porque, porque si ustedes aprenden lo general, ya pueden pasar a lo específico. Ya pueden decir, ah, yo ya conociendo programación en general, a, general ya pueden usar cualquier framework, ya sea Resature, Serenity, Mauricio, lo que sea, ¿listo? Pueden hacer mocks. O sea, imagínense ustedes donde ustedes pueden ayudar a crear, una, ayudar a crear un ambiente de integración porque ustedes tienen conocimientos para hacerlo. Porque les digo, o sea, no es... Eh, este man solamente sabe hacer pruebas automatizadas y no sabe hacer nada más. Para mí eso no debería suceder y, y eso era algo a lo que yo me enfocaba mucho cuando contrataba personas y era que, que tuviera muy buenos conocimientos sólidos en, en programación para poder crear herramientas. Más que solamente automatizar pruebas, era crear herramientas para que los equipos fueran más ágiles. Ese, ese era como más mi punto en lo que más yo me centraba cuando hacía las entrevistas. ¿Listo? Y nada, entonces... Como para recapitular un poco, eh, los consejos míos es, si vienen del mundo de, de desarrollo, nada, pónganse en aprender los conceptos básicos de calidad, sepan por qué es importante hacer pruebas, qué hace una buena prueba, ¿sí? Eh, si quieren aprendan algo, eh, lean sobre la STQ, eh, hay pues, varios conceptos, no digo, no digo que se los tenga que aprender todo de memoria, pero sí eh, conocer lo, los principios básicos de las pruebas, ¿listo? Y si vienes de. Eh, la parte manual, eh, nada, ponte a aprender eh, a cualquier paradigma de programación, puede ser eh, la programación orientada a objetos, eh, te puedes mover para después aprender un poco sobre los principios SOLID, patrones de diseño, eh, también cómo hacer pruebas unitarias, ¿sí? cómo has, crear mocks, ¿sí? todo ese tipo de cosas, eh, no digo que tengas que aprenderlas en, en un corto tiempo, sino enfócate en algo y ve poco a poco aprendiendo las diferentes cosas. Y apóyate mucho en los desarrolladores, ¿listo? Y bueno, esos eran mis consejos. Es lo que les digo, es una opinión, es lo que yo pienso. Pero, pero nada, eso era lo que les quería compartir. Si, si, digamos, si están en desacuerdo o están de acuerdo, me gustaría eh, leerlos, ¿listo? Y nada, si les gusta este video, por favor, no olviden suscribirse y darle like al canal y compartir este video, ¿vale? Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense. Hasta pronto.